Un colaborador de Sálvame destapa la jugarreta más sucia de Paz Padilla. ¿Cómo se iba a imaginar la presentadora de Telecinco que la última y más jugosa trama del programa del corazón se le iba a volver a ella en contra, dando la vuelta a la tortilla de esa forma? Se ha convertido Víctor Sandoval en los últimos días en el protagonista indiscutible de la última trama jugosa de Sálvame, destruir al soldado Campos. Ahora que las Campos parecen haber caído en desgracia en Mediaset, y si se confirma el fichaje de Terelu por Antena 3, puede arder Troya. Se ha abierto la veda, y ya parece que será difícil cerrar la compuerta de los trapos sucios de las integrantes de Televisión Clan. El caso es que Sandoval lleva días aireando a los cuatro vientos la cara más oscura y desagradable de María Teresa Campos y su abuso de poder cuando era la reina indiscutible ya no solo de las mañanas, sino de la televisión. Mucho han cambiado las cosas desde entonces y ahora se ha convertido en el pim pam pum de la tele. Y Sandoval está aprovechando su momento. Tanto es así que este miércoles, ya que estaba, aprovechó también para saldar viejas rencillas con Paz Padilla, debatiendo sobre la actitud de Sandoval durante su enfrentamiento hace años con Teresa Campos. El colaborador tiró también una pullita a Padilla. Tú no quisiste trabajar conmigo en Antena 3. La presentadora lo negaba, y aunque el colaborador quería dejarlo pasar, ella no se lo permitió. Entre risas, Paz explicó que nunca le vetó, y Víctor matizó su comentario. Cuando estuve en Antena 3, que fui el fichaje para hacer pasillo, pedí trabajar en mis adorables vecinos, y me dijeron que no, aseguró el colaborador. Sería porque no eres actor. Yo no me entero. No era la directora del casting, contestó la presentadora de Sálvame. Yo empecé como actor y sigo siendo actor. El currículum hay que leérselo, dijo con guasa el periodista. Yo no te he boicoteado a ti. ¿Ha quedado claro? No, concluyó Padilla, intentando dejar claro que no le había hecho ninguna jugarreta sucia a su hoy compañero de cadena. El caso es que con el culebrón Víctor Sandoval lleva Sálvame Naranja una semana que se ha colocado todos los días por encima del 18% después de que la semana anterior la pasara algo más discreta en los audímetros. Y esta es la noticia. Coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.